Sí. Okay. Entre deportistas siempre hay buena onda. Tienen como el mismo idioma. Hay camaradería. Sí. Okay. ¿Ya te la cruzaste, Antonella? Sí. Bien. Sí. Es buena onda, muy buena simpática. Onda. ¿Wanda? Sí. ¿Wanda es amiga? Amigas. Ok. Sí. Está bien. Sí, por suerte. La verdad que siempre los argentinos igual... es como que tenemos algo especial, ¿viste? No. Y sí. Estamos viendo juntas. El dúo dinámico. Sí. ¿Dónde iban? No, lo debes estar. Ahí estamos en el PSG, estamos por ver un partido de Mauro. Ah, mira vos. ¿Solés ir a ver fútbol también? Sí, con Juan también, con mi marido. Ahí nos fuimos a Italia, el Lago di Como. Fuimos los cuatro. Qué bajón la vista, ¿no? Ay, la sí. Bajón me da. No. Por eso me daban la espalda. Es una pista. Por eso pegado. Me daban la espalda. Me da lugo, pegado en un cartel. Ese es en Deauville, en la playa, en Francia también, que queda una hora de París, una hora y media. Y se divierten, es divertida ella, se divierten, la pasa genial. Somos un grupo súper picante. Y a ver, ¿de qué se trata? Me gusta, quiero escuchar. Nos hacemos bromas pesadas, nos divertimos. ¿Cómo está compuesto el grupo? ¿Sol Estebanés, Wanda, vos? Sí, nosotros seis somos... El fuerte. Las pues tres parejas. Aceptamos si hay alguien de pasada, qué sé yo, pero ah, sí. Ah, hacen casting así, sí. Son inclusivos. ¿Ustedes para son el filtro para ingresar? Sí, hacemos siempre casting. Hacen casting. No ingresa cualquiera, ¿no? No ingresa cualquiera. Imagínate que me cambió la bebé de 10 días, me la cambió por una muñeca. Juan. Imagínate las bromas pesadas. Y volví del baño. ¿Cómo? Estaba tu bebé en el carrito. En el huevito y estábamos por salir a comer todos. Sí. Y cuando salgo del baño, voy a agarrar el huevo y veo. No estaba la bebé. O sea, era una muñeca. Y Juan pensaba que yo me iba a dar cuenta recién en el auto. De que no estaba mi bebé. ¿Cuánto tenía la bebé? 10 días. Ahora tiene 4 meses. ¡Ay, Dios! ¡Saca el huevo frito! ¡Saca el huevo frito! Empieza a entender ahora qué miedo da Wanda. No. Vos callate. Cuídate. Porque vos sos el que estás haciendo ruido. Así que te callas. Y como amiga, ¿la ves muy Kim Kardashian ella? ¿En qué? ¿En los looks? En los looks, en su vida. A mí me encanta, porque ella es ella. Me gusta que no le importa. Fluye. Sí, si le gusta algo, se lo pone. Está bueno eso. ¿Y está todo el tiempo pegada al teléfono? Un poco como todo, qué sé yo. No, pero una cosa es que estás, estás en París, que no sé qué, viendo el pronóstico del tiempo, no sé qué. De golpe estás en París leyendo a ver qué dice Ángel de Brito, Tiene una familia, tienen 5 hijos, tiene un montón de cosas. Es una madraza ella, madraza. Es presente cuando hacemos programas. Uno se imagina que tiene 70.000 mucamas, madraza. Así es la pregunta de la encuesta que le hicimos a todas las que vinieron de Europa. ¿Cuál? Ah, porque nos llegó una encuesta en Italia que decía que Wanda era la más... ¿cómo era la más sexy? La más sexy, la mujer más deseada por los italianos era Wanda. ¿Puede ser? ¿Cuál es la pregunta? Salió la encuesta esa. Sí, yo la vi. ¿Vos viste esa encuesta en serio? La vi en internet. Ya estaba acá en Argentina. Sí, chicos, la vi en internet. Pero, ¿y es...? A ver, ¿la reconocen a Wanda? ¿La reconocen a Wanda ahí? Es un personaje así como en mediático. En París es difícil, igual son muy respetuosos también. Ella en Italia está mucho más instalada, trabajó en la televisión, pero en Francia por ahí Sí, no pero tanto. En París viste que son respetuosos. Son súper respetuosos. No te van a pedir fotos, salvo que seas Messi. Mismo a los deportistas, acá por ahí se les tirarían encima, ¿entendés? Y allá es como muy protocolar. Distancia. Okay. No, acá se te tiran de encima a los productores. Y ser la mujer de un talentoso como es tu marido, de un tipo con mucha fama, ¿te pesa o te gusta acompañarlo, te gusta armarle los looks, cuidarlo con las comidas? Sí, yo lo veo obviamente como mi marido, y amo que lo reconozcan y que le vaya bien, que su trabajo sea reconocido. Busca una foto, porque hay mucha gente que no sabe quién es Juan, el marido de... Está hermoso el marido. Gran jugador de rugby. ¿En qué club estás jugando en este momento? En Racing 92 y estamos acá por los Pumas. Perfecto, muy bien. ¿Cuándo juegan los Pumas? En Vélez, este sábado juegan en Nueva Zelanda, pero él no juega. Sí. Y juega en Vélez la próxima. ¿Podría ir la jaula a acompañarte a ver a jugar a tu marido? Exactamente. Podríamos analizar a todos los Pumas, los deporte, porque me parece que el deporte es salud y me parece que por los rugby nos vamos con Fabián. Me parece que en la vida un rugby hay que
tener. Conocer. ¿Nos permitís que, nos permitís que vayamos con una cámara? Por supuesto. Y si usted nos lleva, Fabián, y a mí. Si van a generar contenido, tranquilamente lo pueden hacer. Vamos así. Así voy yo, ¿eh? Sí, él lo animó. O voy por tener elegante, elegante sport. Mira, ahí estaba por tener el bebé. ¿Qué pasa? Lo aplaudo por Argentina, mi amor, bueno, mi amor. Igual por eso también lo aplauden a él, porque al lado de quien está. Una bomba ella, los dos. Bien, bueno. Bueno, ya nos vamos a la cancha, ¿verdad? Van a la cancha. Si ella nos autoriza, vamos. Dale, sí, prepárense. Bueno, vos te organizás todo. Ella es la que...